¿Podría Gloria Trevi volver a la cárcel? Hoy en Coffee Break recordamos los escándalos legales de la intérprete de Doctor Psiquiatra y 5 minutos. A finales de la década de los 90, Gloria Trevi y su productor, Sergio Andrade, fueron acusados de secuestro y corrupción de menores. Debido a esto, ambos pasaron años prófugos de la justicia, pero fueron detenidos y llevados a la cárcel en el 2000. Andrade fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores. Gloria Trevi, por su parte, fue sentenciada a 4 años y 8 meses de cárcel. Cumplió su condena y volvió a los escenarios. Su carrera iba en ascenso, pero el pasado 31 de diciembre de 2022 una nueva demanda la puso en el ojo del huracán. La acusaron de abusar junto al productor Sergio Andrade de dos personas menores de edad en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. El pasado la alcanzó, pero eso no es todo. Ahora, la intérprete es acusada de evasión fiscal y de lavado de dinero. A finales de octubre deberá de comparecer frente a la Fiscalía General de la República. Su pareja, Armando Gómez, también está involucrado. ¿Podría volver a la cárcel? Eso es muy poco probable, por lo menos por el momento. Esto fue Coffee Break. Mi nombre es Belén. Adiós.